Esta mañana nos encontramos aquí a un costado de la catedral de la ciudad de Chihuahua, en donde anteriormente los indígenas vendían aquí sus artesanías, los cuales fueron desalojados debido a las obras de construcción que se están llevando a cabo en esta plaza, que están dentro de la regeneración del centro histórico. Los indígenas fueron retirados de este lugar el 30 de julio con el fin de llevar a cabo estos trabajos. Los indígenas en un principio se oponían, ya que señalaran que el lugar donde iban a ser reubicados no pasa mucha gente, y por lo cual sus ventas iban a disminuir. A continuación vamos a platicar con ellos para ver cómo les ha ido desde entonces. Estamos aquí en la calle Séptima, en donde los indígenas fueron reubicados para que pudieran continuar con sus ventas. Platicamos con María Antonia para que nos platique cómo han estado las ventas desde que fueron reubicados. Pues vendemos muy poco aquí, casi no vendemos. ¿Cuando están en la catedral les iba mejor? Sí, más o menos. ¿Y qué les han dicho las autoridades? ¿Van a volver a catedral una vez continuo? Según dijeron que sí, pues quién sabe, ahora que dicen, no sé. Primero sí me dijo que va a volver cuando ya arreglen allá. Más o menos, en promedio, una venta normal diaria, ¿de cuánto es? Pues aquí, pues 50 pesos, a veces no. ¿Y cuando están ahí en catedral? Ahí, pues unos 100 pesos, más o menos. ¿Y con esto qué le ayuda a usted? ¿Qué puede hacer con 50 pesos al día? Pues apenas para comida. ¿Tiene hijos? Sí. ¿Y ellos le ayudan aquí en el puesto? Sí, poquito, sí. Nos encontramos con el señor Bernabé Quintero. Platícanos cómo les ha ido con las ventas desde que están reubicados aquí en la calle Séptima. Pues nos ha ido mal. De hecho, abrimos un día y como tres no, porque sí, pues no tiene caso estar aquí y no llevar el chivo a la casa. Yo me voy a vender a otro lado, un crucero, por ahí por las calles. ¿Cuánto es lo máximo que llega a ganar aquí? Aquí hay veces que nos vamos así como nos vinimos, y hay veces que nos va un poquito mejor. Pero no es muy conveniente estar. Estamos nomás para cumplir con el requisito de que después no van a decir, pues no está nadie, pues lo vamos a quitar de plano. Y cuando estaban allá en un costado de catedral, ¿cómo les iba? ¿Cuánto vendían más o menos al día? Pues no que digamos que bruto, pero sí sacábamos el chivo. ¿100 pesos, 150 al día? Sí, de perdida 150 o 100, sí, pues ya es el chivo. Pero aquí no, hay veces que no. Pedimos para el camión, aquí están los vecinos, ya por aquí hay córima para el camión ahí, y nos prestan, claro, les pagamos, pero pues sí se nos hace penoso, pero ni modo, aquí estamos para cumplir, para que mañana pasado no van a decir que no, pues no los vamos a seguir ayudando, al cabo ni se están donde los pusimos. Yo no quiero que se nos sea obligatorio estar aquí a fuerzas, porque pues no sacamos el chivo, además nosotros no nos pusimos aquí, aquí nos pusieron. Pero les prometieron que iban a volver a catedral una vez terminados ya los trabajos. Bueno, pues el prometer no en pobreza, ojalá y sea cierto, que terminando nos vayan a reubicar donde mismo otra vez. ¿Qué es lo que más busca la gente cuando llega a comprar algún producto? Pues la artesanía original, que la estemos haciendo nosotros, que esté hecha por los tarahumaras. Uh-huh. Es lo que más. Rosario, las canastas, todo. Sí, inclusive si nos ven haciéndolas, pues con más razón la compro, saben que es originalmente hecha por nosotros. Bueno, pues esto fue lo que nos comentaron los indígenas que se encuentran aquí en la calle Séptima, quienes indican que desde que están aquí sus ventas han bajado considerablemente. Indicaron que apenas alcanzan a sacar 50 pesos diarios, cuando anteriormente, cuando se encontraban en catedral, sacaban hasta 100, 150. Asimismo, nos expresaron que hay ocasiones en que tienen que salir a los cruceros a tratar de vender sus artesanías en busca de llevar el sustento a su hogar. Agregaron que hay ocasiones en que tienen que pedir prestado para el camión, ya que hay días en los que ni para eso les alcanza. Informo para TV Diario, Miguel Ángel Silva.